there. One more time, welcome on stage, Mr. Stephen Ragamuffin Malia. Oh! Ooh-wee. Your medication makes me high. Just be patient. Cha-cha-cha-cha. I'm like a patient trying to find levitation. Yeah. Long legs. Colombia. ¿Dónde está fucking Yummy? ¡Esa mano se dio al aire! Yamin, desde el principio, desde que trajo y ha traído y trae toda esa constelación de estrellas, tiene una cosa súper bacana también, que es el Yamin Académico. ¿Qué es el Yamin Académico? Es donde usted le cuenta en la carreta de lo que significa esta música, de lo que significan estas historias. Esa carreta le complementa y la amplía el sentido de lo que oye, de lo que rumbea y de lo que baila. Este año en Colombia. Muchos buenos artistas internacionales. Cada vez la edición del Yamin mejora. Muy bien estos eventos, muy bien organizado. Todo está excelente. En realidad creía que era un festival de calidad y me arriesgué a venir y está bueno. Y es bien bonito también como ver evolucionar el festival a favor de la experiencia de las personas. Ya tenemos el festival más importante del reggae, del dancehall, de la afromusic de Latinoamérica. Espacios de relaje, de pasar lo rico, de bailar. Mucha música, paz, amor, buena comida. Se siente una energía súper, súper real. Tenía que venirse acá a disfrutar, a pasarla bueno. Para nosotros siempre es un gusto tocar en este festival. Big up Yamin Festival, Colombia Massive, big up yourself. Creo que hace falta que haya Yamin Festival por todo el mundo porque la gente despierta su conciencia. Es increíble, ¿no? La cantidad de gente que congrega el festival. Es un orgullo. El significado de la música urbana la han tratado de cambiar mil veces, pero pues el significado que yo entiendo por música urbana está representado en este festival. Turn them on the horn.